Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una pipa de doble remolque, para variar, que transportaba 40 mil kilos de gas, se volcó esta madrugada en la autopista México-Puebla. Por fortuna no explotó, pero causó, eso sí, muy severas afectaciones viales. Un accidente en la carretera México-Puebla desató la emergencia y provocó largas filas de automovilistas varados. Todo comenzó a las 3 de la mañana cuando una pipa de doble remolque de la empresa Gas Express Nieto, que transportaba 40.500 litros de gas LP, se volcó en el kilómetro 19 a la altura del municipio de Valle de Chalco. Según los primeros reportes, el conductor manejaba exceso de velocidad y perdió el control, por lo que la segunda pipa se desprendió, se volteó y chocó contra el muro de contención. Al lugar acudieron bomberos, elementos de la Policía Federal y Capitalina, además de personal de Protección Civil y del Ejército, quienes resguardaron la zona ante una posible fuga. Sin embargo, luego de una revisión, los bomberos determinaron que no había fuga de gas. A pesar de la magnitud del percance, no hubo lesionados. En tanto, el chofer fue trasladado a declarar para deslindar responsabilidades. Luego de 8 horas de trabajo, una grúa logró retirar la pesada unidad. Con información de Frena Güeyes y Rodolfo Dorantes, Grupo Imagen Multimedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.